Babacid, el sabio sufí. Menuda tormenta. He perdido mi bolsa, voy a buscarla. No te molestes, Ishtar, hasta las dunas han cambiado de sitio. Además, ya tengo todo lo que necesito. Anda, vámonos. Pero abuela, yo ya no quiero ir a ese sitio. Anda, vamos. Pero yo no quiero ir, quiero volver. Y volveremos. Vámonos. Babacid, ¿verdad que no irás a la reunión? Encontraré el camino. Pero te perderás. Quien tiene fe nunca se pierde, mi angelito. Quien está en paz jamás perderá su camino.
No, ellos tampoco lo saben. ¿Cómo puedes ir a una reunión sin saber dónde es? Basta con andar, andar. Quien esté invitado puede estar seguro de que encontrará el camino. Pero yo no quiero ir allí. Te acompañaré hasta la carretera y ahí cogerás el autobús de vuelta a casa. ¿Te ha asustado la tormenta? No, no es por la tormenta, es por Bodur que quiero volver. Pues vaya, así que quieres dejar a tu anciano abuelo por una tortuga. Menuda nieta tengo. ¿No tienes hambre? Cuando paremos a descansar, te daré 2 dátiles. Los quiero ahora. Bueno, toma uno. Y aquí tienes otro. Sigamos. Ahí hay alguien tumbado. Mucho mejor. Le preguntaré si puede acompañarte. Perdone. ¿Acaso cree que puede huir de mí? ¿Escondiéndose en el desierto? No se librará. No se librará. ¿Qué le ha hecho a mi hermano? ¿Qué le ha hecho? Lo siento. Estoy buscando a un derviche pelirrojo. Ese no podía acompañarte a casa. ¡Para! ¡Para! La próxima vez te pegaré una paliza. ¡Para! ¡Istar! ¡Istar! ¡Para! ¡Istar, vuelve! Pronto se hará de noche. Hay que recoger leña para hacer fuego. ¡Voy a romperte! ¡Voy a romperte! En el nombre de Alá, el más lleno de gracia, el más misericordioso. Babacís, es todo lo que he encontrado. Alabado sea Alá, el que ama y sostiene a todos los mundos, el más lleno de gracia, el más misericordioso. Esta niña es mi nieta, Istar. Babacid, ¿es que acaso crees que te entiende? Claro, me conoce desde hace mucho tiempo. Babacid. Tengo frío. Pásame la leña, haré un fuego. Aquí tienes, abuelo. Cuando hablas, Babacid, me parece que siento menos frío. ¿Quieres que te cuente un cuento? Un cuento sobre una gacela, abuelo. Érase una vez hace mucho tiempo, hace ya muchas lunas, en un desierto como este. Ay, no, 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 no,
aún está amargo. Oh, señor, le ha ocurrido algo terrible. Babacis, el pan ya está. Se va a quemar. Espera, está muy caliente. Dime, ¿qué le pasó al príncipe de la historia? ¿Habéis visto al príncipe? No. ¿Y tú? No. ¿Has visto al príncipe? No. ¿Has visto al príncipe? No. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. ¿Habéis visto al príncipe? No, 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 yo no lo he visto. No lo he visto. Por aquí no ha pasado. Me temo que se haya perdido. ¡El príncipe se ha perdido! ¡El príncipe se ha perdido! ¡El príncipe se ha perdido! ¡Vaya, no recordamos! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Oh,
Ishtar, ¿estás escuchando? Estoy escuchando, Baba Cid. Un día un jinete llegó a la ciudad. ¡Un jinete! ¡Se acerca un jinete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hemos encontrado al príncipe, pero no es el mismo de antes. ¿Sabéis qué ha pasado? No lo sé. ¿No estará herido? No me lo parece. No hables con acertijos, ¿eh? Ven a verlo tú mismo. Parece que esté contemplando su imagen en el fondo del agua. Quizá no sea su imagen lo que ve. Solo quien no está enamorado ve su propio reflejo. Entonces, ¿qué ve? Está contemplando su alma. No le despiertes, por favor. Podría correr el peligro de salir volando. Retiraos todos. No le molestéis. Yo debo quedarme aquí solo. He de vigilarle. Ishtar. 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 Señor nuestro, no hagas que nuestros corazones se desvíen después de vernos tu guiado y otórganos tu misericordia. Baba Cid, creía que te habías ido sin mí. Yo también pensaba que te habías ido sin mí. ¿Cómo es que no has oído el autobús? A mí me ha despertado. Estaba rezando, angelito. Ishtar, me parece que no estamos solos. La paz sea contigo. La paz sea contigo. ¿También vais a la reunión? Sí, claro. Allí vamos.
Pero no decías que no vendrías conmigo. Es que quiero saber cómo acaba la historia del príncipe. Me alegra que te guste la historia, porque el camino es largo, mi angelito. ¿Dónde tendrá lugar la reunión? No lo sé. Y mi abuelo tampoco, pero no hace falta saberlo. Entonces, ¿cómo pensáis llegar? Basta con andar. Solo andar. ¿Y si nos perdemos, qué hacemos? Nada, porque quien tiene fe nunca se pierde. Cada uno usa su don más preciado para encontrar su camino. En tu caso es tu voz. Canta, hijo mío, y ya verás cómo el camino aparecerá ante ti. جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که خود را رقص کنند در ظهر که در هوا و در همون است ¿Qué es un derviche? ¿Son todos tan viejos como tú? No, hay derviches de todas las edades, hombres y mujeres. ¿También hay niños? Claro. Verás, los derviches se reúnen cada 30 años en el desierto. Y la fiesta que se celebra dura muchos días y muchas noches. Así que guarda el aliento para caminar. Lo necesitarás, mi angelito. Abuelo, ese hombre aún nos sigue. Lo sé, angelito, lo sé. ¡Abuelo! ¡Corre, corre! ¡Son ellos! ¡Ya hemos llegado! No, vamos, son abuelo, derviches, vamos. Pero aún no hemos llegado, angelito. Babaziz, acabo de tragar arena. Esto es la marca del ángel. ¿Por qué no me explicas eso de la marca del ángel, Babaziz? Los bebés en el útero de su madre conocen todos los secretos del universo. Pero justo antes de nacer llega un ángel y les pone el dedo sobre la boca para que lo olviden todo. Como recuerdo de esta sabiduría perdida, algunos como tú tienen esta curiosa marca en la barbilla. Es la marca del ángel. Dime una cosa, abuelo. ¿Llegará un día en el que recordaremos todo lo que sabíamos? ¿Quién sabe? Chalo, ah, sarvar di, chalo, ah, sarvar di.
Babacita, hay muchos derviches, ¿ya hemos llegado? No, Angelito, aún no hemos llegado. Voy a por comida. Por dos. Si te quedas con hambre, vuelve y te daré más. Aquí tienes, abuelo. Ishtar, ¿por qué comes tan rápido? Para que sigas contándome la historia del príncipe. El príncipe seguía apático y solo miraba el agua. Todos se habían ido, hasta el chambelán. Allí solo se quedó el viejo derviche, que siguió cuidando de él como siempre, durante muchos días y noches. Espera, no vayas, Ishtar. ¿Cómo te llamas, hijo? Osman. ¿Por qué has saltado al pozo? Busco mi palacio, que está en el fondo de un pozo. Quiero mi palacio. ¿Es que quieres morir? Sí.
Hijo mío, cuéntame tu historia, te reconfortará. La primera vez que caí dentro de un pozo, aparecí en un palacio. ¿Dónde está mi palacio ahora? Esta vez me voy. Aquí os dejo. A vuestro desierto y a vuestro polvo. Padre, te dejo. Cuando murió mi padre, me convertí en portador de arena como él. Mi mejor cliente era el calígrafo. En su casa, conocí al estudiante Hussein, mi único amigo. Yo deseaba salir del país y quería que él viniera conmigo. Pero él no quería irse. Parecía que algo se lo impedía. Un secreto. Maestro, le he traído arena. Esta arena es suave como la seda. Se la he traído, pero será la última vez. Me marcho. ¿Por qué, Osman? Es el oficio de tus antepasados. Por eso mismo. No quiero seguir con él. Lleva esta carta a quien ya sabes. Aún cuento contigo. Es magnífico. ¿Me ayudarás? Así que te vas. Me voy. Ven conmigo. Eso es imposible. Y aunque vendiera mi moto... Véndela y reúnete conmigo en la mezquita. Hussein. Oh, you're going to
Parvona. 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 ¿A dónde vamos? Me dijiste que no tenías dinero, amigo mío. ¿Te has decidido ya? Sí. ¿Estás realmente seguro? Claro. ¿Estás convencido de que estaremos mejor allí? Seguro. Y allí no habrá arena. Que la paz sea contigo. Y contigo sea la paz. ¿Me compras este reloj? No, no lo compro. ¿Duermes? Toma. Tu contrabandista te dará más por él. ¿No lo ha comprado? No. Todavía te falta mucho. Arriesgo la vida llevándote al otro lado de la frontera. No puedo hacerlo por esto. No tengo más. Lo siento, ese es tu problema. Yo me iré esta noche. Espera al próximo viaje. Bien. Nos vemos esta noche. Bien. Hipócrita, he ido a buscarte a la mezquita y ahora te encuentro en la caverna. ¿Me hablas a mí? ¿Qué dices? ¿Yo en la mezquita? Pero si yo jamás he pisado una mezquita. No entiendo nada. ¿Qué? Estabas en la taberna y ahora en la mezquita. ¿Qué dices? ¿Yo en la taberna? ¿Estás borracho? Juro que te he visto. Ajá, ya entiendo. Me has confundido con mi hermano Hassan. Somos gemelos, pero somos tan distintos como los dos lados de un espejo. Sigue con tu historia. Tenía que haberme ido de allí inmediatamente. Lo sabía, lo sabía. Pero, ¿te fuiste o no? Antes tengo que contaros lo de la carta del calígrafo. Saludos. Una carta del calígrafo. Saludos. Pasa. Bebe. Debes de tener sed. Siéntate. Siéntate aquí. Léeme la carta. La abrazo a ella y aún así la sigo deseando. ¿Cómo podemos estar más cerca que un abrazo? Beso sus rojos labios para calmar mi deseo. Pero ese beso solo aumenta mi sed. Mi marido. Sed.
Esa mujer era una enviada del diablo. No, nada de eso, solo que Alá le dio un adelanto del paraíso. El paraíso solo lo ve aquel que puede. Cuando me caí en el pozo, me encontré en un palacio lleno de mujeres. Todas me querían, pero yo solo quería a Zara y quería huir con ella. Ven conmigo. Mira allí. Se ve un fuego a lo lejos. Debe de haber un campamento. Mira, ya han llegado. Ve a saludarles y luego vuelve a por mí. Salí del palacio y corrí, corrí. Pero en el desierto no había más que una palmera ardiendo. Cuando me di la vuelta, ya no había ni palacio, ni Zara, nada. ¡Zara! Antes de llegar aquí, di vueltas en busca del palacio. Hijo mío, no te conformes con una gota de agua. Lánzate dentro de su corriente. Sigue tu viaje con nosotros. Está loco. Es un hombre loco. ¿Quién está loco? El loco no es siempre el que nosotros creemos. ¿Y si de verdad ha visto el palacio? ¡Es un milagro, hermanos! ¡Un milagro! ¿Entonces es cierto? ¿Conoces mi palacio? Acompáñanos a la reunión. Puede que encuentres un palacio. Oh, ¡qué cosa! Sí. Puede que sea cierto. ¡Que esté loco! Nunca se sabe. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Sí, tienes razón. Sí. ¿Qué por supuesto. Babacid, este no es el camino. ¿Sabes tú cuál es el camino? Pero todos los demás van por ahí. Cada uno tiene su camino, Istar. Hemos perdido el camino. Lo sé, angelito. Está muy lejos. Ya no queda mucho. ¿De verdad vienen de todas partes? Sí, vienen de todas partes. ¿De más lejos que nosotros, Babacid? Sí, de mucho más lejos, Istar. Algunos cruzan las montañas, otros cruzan el mar. ¿Y nosotros el desierto? Sí, cruzamos el desierto. Guarda el aliento para caminar, mi angelito. Lo necesitarás. A veces el camino es muy largo. Thank you.
Babacid, Babacid.
¡Babacid! ¡Babacid! ¡Ishtar! ¡Ishtar! ¡Abuelo! ¿Se ha perdido? No, no. He perdido a mi nieta. Se llama Ishtar. Por favor, ¿podría seguir sus huellas? Es muy posible que se haya quedado dormida en alguna parte. Quédese tranquilo, abuelo. Yo la encontraré. Te lo agradezco. ¡Ishtar! ¡Ishtar! Has tenido suerte de encontrarte conmigo. Alá me ha enviado para rescatarte. No podía andar más. Tenía los pies hinchados. ¿Qué haces por aquí? Quería vengarme de un derviche. Ya. De un derviche pelirrojo. ¿Qué te ha hecho? Mató a mi hermano. Entiendo. ¿Y tú has pensado que lo encontrarás en mitad del desierto, amigo mío? Seguro que está en la reunión de esos locos. Oh, no. Daría mucho dinero por su piel. Ay. Cuidado. ¡Ishtar! 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 ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Por lo menos devuélveme mi ropa! ¿Dónde te has metido? ¡Malnacido! ¡Por lo menos devuélveme mi ropa! ¡Espera que te coja! Thank you.
Muéstranos el camino recto, el camino de aquellos a quienes... Tranquilo, abuelo. Llevo a la niña a la espalda. Tiene fiebre. Volvamos a la mezquita. Está ardiendo. Ve a calentar agua. Tiene fiebre. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por el Corán sabio que en verdad tú eres uno de los mensajeros. Deja que lo haga yo, abuelo. No dejes de hablarle. Es una niña. ¿De qué le hablo? Ishtar es una niña, pero su alma es vieja. Háblale de tu último viaje. Eso le gustará. Fui de viaje a participar en una competición internacional. Una noche, unos concursantes me llevaron a un recital de poesía, porque yo acababa de ganar. Había ganado el gran premio del recital de Salmos. Gacela cuya cara forma la luna llena. El tiempo nos ha advertido que no nos acerquemos a ella. ¿Cuántas cartas no me atreví a escribirle y a mandarle? Y a cuyo significado ella no se podía resistir. Sin embargo, debo decir que lo que manteníamos nosotros en secreto era sin duda mucho más de lo que simplemente estaba escrito. A vuestra salud. Salud. A tu salud. A tu salud. A tu salud. A tu salud. 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 Gran mar, recuerdo del deseo. Fuego del todo abrasador y ardiente. Un día nuevo que establece el contraste. Amores pasados que viven en el fondo del mar. Orgulloso estoy de mi país, auténtica maravilla de todo el Oriente, donde mi comida era pura delicia y mi bebida verdadera leche de nobleza y orgullo. Oh país, protección contra el impío y el enemigo. ¿Pero quién me consolará en mi insoportable exilio? ¿Y cuándo se hará realidad el deseo de mi desolada alma? A vuestra salud. Salud. A tu salud. Salud. Ayruz Barat.
On kashke azu charho ava raks konand yan hoz de hoshi pesaropa raks konand der gushe togoyam ke koja raks konand هر زاره که در هوا و در هاون است نکنه گراش که هم شما مفتون است هر زاره اگر حوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش پیچون است Se marcharon todos. Solo nos quedamos ella y yo. Glorificado sea aquel que creó todas las especies que brotan de la tierra, a los humanos y otras criaturas que desconocéis. Y un signo que evidencia el poder divino es la noche que le sucede al día y quedan entonces a oscuras y el sol orbita como le fue designado. Ello es un... Mi padre escribió este poema. Heirus para que zare horaks konant An kaske azu charcho havoraks konant Jan haze khoshi bi saro para در گوش تو گویم که کجا رقص کنند Mi padre está en algún lugar de este enorme mundo como todos los demás sufíes Y yo llevo muchísimo tiempo esperándole. Tu voz era como un mensaje suyo. Una llamada. Una invitación incluso. Cogeré tu pasaporte y tu ropa y saldré en su busca. Con mi afecto, Nor. Nor. Nor se fue. ¿Dónde estará ahora? Ishtar. ¿Me oyes? ¿La amas? Alabado sea Alá, el que ama y sostiene a todos los mundos, el más lleno de gracia, el más misericordioso, Señor del día del juicio, a ti te adoramos y tu ayuda buscamos. Muéstranos el camino recto, el camino de aquellos a quienes has concedido tu gracia.
Ishtar, ¿ya estás bien? Ya me encuentro bien, abuelo. Babacid, he oído maullar un gato. Yo también. Bájame, se habrá perdido. No está perdida. Es el gato de Nor. Me lo llevé conmigo. Déjame cogerlo. Parece triste. ¿Qué ha sido de Nor? Seguro que fue en busca de su padre. ¿Y por qué se cortó el pelo? Me has engañado, Ishtar. Fingías dormir, ¿eh? Un poco. Se llevó algunas cosas. Mis gafas, mi pasaporte y mi ropa. ¿Por qué? Porque allí no se permite que una mujer viaje sola. Entonces se hará pasar por ti. ¿Dónde estará ahora? Eso es lo que me gustaría saber. ¡Venga, vamos! ¿Quieres verla otra vez? Babacid, deja que venga a la reunión con nosotros. Ya está con nosotros. Pero Zaid no es un derviche. ¿Quién puede saberlo? En este gran mundo todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea que cumplir. Lo demás no importa tanto. Siempre que no olvides esto. Pero si recuerdas todo menos esto, es como si no supieras nada. Por eso, procura no olvidarlo. Mi hermano. ¿Qué le has hecho a mi hermano? Yo simplemente le he ayudado a conseguir su deseo. اولین خود را به شم نزدیک کرد گفت آن من یافتم معنایش دومی نزدیک شعله بار زد گفت هم من سوختم در سوزش سومی خود داخل آتش فکند آری آری این بود معنایش Has matado al hermano que tanto amaba. Déjame morir. Deberías decir que yo le amaba aún más porque le concedí su deseo, ¿no? ¿No puedes hacerlo por mí? ¿Debo encontrar a otro? La paz sea contigo. Y contigo. No me puedes pedir que haga algo así. No puedo. La paz sea contigo. Y contigo. La paz sea contigo. Y contigo. Es algo que no está en las escrituras.
Ha llegado la hora. La paz sea con vosotros. La paz sea contigo. 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 Ya estamos. Sí, ya estamos. Babafil, son genios. Tranquila, todos son mis amigos. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz, la sea, paz contigo. Sea contigo. La paz sea contigo. Ten cuidado, abuelo, hay muchos agujeros. No son agujeros, son tumbas. ¿Por qué están vacías, Babacid? Porque están esperando que llegue su hora. Hace mucho frío. Pronto haremos fuego, mi ángel. ¿Cuándo llegaremos? Ya hemos llegado. Pero tú irás a la reunión con Zahí. No, no pienso ir sin ti, abuelo. Tienes que ir con Zahí y ayudarle a encontrar a Anor. No me has contado el final de la historia del príncipe. Se quedó allí mucho tiempo mirando al agua. Con el tiempo, su pueblo le olvidó. Solo el viejo derviche le cuidaba lo mejor que podía. Y de vez en cuando, también estaba la gacela. El príncipe contempló su alma tanto tiempo que por fin abandonó el mundo visible y fue al mundo invisible. ¿Y se convirtió en derviche? Ishtar, empiezas a ver con los ojos de tu corazón. Cuando el príncipe volvió a despertarse,
encontró a su lado en la arena la ropa del viejo derviche. Tengo algo para ti, Istar. Donde quiera que esté, cuidaré de ti, Istar. ¿Recuerdas lo que es esto? La marca del ángel, Babacit. Ha llegado el momento de que encuentre lo que había perdido. Escucha, Istar. Ahí está la reunión. Ve con Said. Adiós. No te olvides de recordarle a Said que está ahí para cantar. Ven conmigo. No hemos venido a bailar. Ven conmigo, Istar. Haz lo que dijo Babacit, canta. Bueno.
Hassan, te he estado esperando. ¿Me esperabas a mí? Te necesito para que seas testigo de mi muerte. ¿Por qué yo? A mí me da mucho miedo la muerte. Precisamente por eso. Si al bebé en la oscuridad del útero materno se le dijera que fuera ahí un mundo de luz, con altas montañas, grandes mares, onduladas llanuras, hermosos jardines en flor, arroyos de aguas frescas y cristalinas, un cielo cuajado de relucientes estrellas y un sol ardiente. Y tú, frente a todas estas maravillas, sigues encerrado en esta oscuridad. Igual que el nonato no sabe nada de estas maravillas, yo no creeré nada de esto, como nosotros cuando nos enfrentamos a la muerte. Por eso nosotros tenemos miedo. Pero la muerte no puede ser luz, porque es el fin de todo. ¿Cómo puede ser el final de algo que no tiene principio? Hassan, hijo mío, no puedes estar tan triste en mi noche de bodas. ¿Tu noche de bodas? Sí, de mi matrimonio con la eternidad. Ahora déjame solo. Vuelve para cubrir mi cuerpo con arena.
چرخ و هوا رقص کنند جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در هموم است نیکو نگرش که همچون ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته است